A mí me tocó abordar el tema de la caracterización y de áreas productoras de semillas, principalmente en bosques de Caldén y específicamente en la Reserva Forestal Natural Relicó. Y en este caso, ¿cuáles son las personas que han venido, los participantes, qué características tienen? ¿Hay estudiantes, docentes, personas de la comunidad? Es muy variada la procedencia, hay docentes, hay estudiantes, hay muchos viveristas, hay asesores agroforestales, hay personas que dedicadas a la restauración ambiental de los bosques. ¿Cómo se proyecta este curso? ¿Va a haber otras etapas? ¿Se va a seguir trabajando en este tema? Esto, digamos, forma parte también de una red de restauración ambiental. Por lo tanto, la red a través de este curso también está creciendo y la idea es continuar con estas actividades de manera de fortalecer, digamos, el conocimiento sobre la restauración de los bosques nativos en nuestra provincia.